Yo creo que en el punto de partida de la teología está el don de la fe. La reflexión sobre la fe responde a la necesidad de formular y de comunicar la experiencia creyente que resulta sobre todo de la acogida de la buena nueva. Y esta buena nueva tiene lugar en el seno de vivencias humanas muy diversas y muy complejas. Todo el mundo social, cultural y psicológico interviene en la elaboración del discurso sobre la fe. Es nuestra identidad. Cuando se atraviesan situaciones humanas extremas, situaciones de sufrimiento, de postergación y de injusticia, como ocurre en América Latina y en el Caribe, las preguntas calan hondo y conducen al corazón de las cosas. La interpretación que viene de estas situaciones normalmente nos coloca desnudos ante las preguntas básicas de la existencia humana. El informe que se presenta aquí hoy nace de articular muchos años de lenguaje sobre Dios en el mundo de la insignificancia social. Algunos lo llaman miseria, pero es la forma de actuar ante el reto que se nos plantea al hablar de Dios. La pobreza es una realidad polifacética. Es una realidad inhumana e injusta. Es la consecuencia, sobre todo, de la forma como se piensa y se organiza la vida de la sociedad. No se limita a la vertiente económica. La realidad de países pluriraciales y pluriculturales, como lo son buena parte de los países latinoamericanos, y el Perú entre ellos, nos pone inmediatamente ante esa diversidad. Presente desde un inicio como problema y como enfoque, esta complejidad y multidimensionalidad subraya lo que tienen en común todos los pobres: la ausencia del reconocimiento de su dignidad humana y de su condición de hijos y de hijas de Dios, sea tanto por razones económicas como raciales, de género, culturales, religiosas u otras. La pobreza no es una fatalidad, es una condición. Y no es mala suerte, es una injusticia. Es fruto de manos humanas, de estructuras económicas y de atavismos sociales, de prejuicios raciales, de prejuicios culturales, de género, prejuicios religiosos acumulados a lo largo de la historia, intereses económicos cada día más ambiciosos. Por lo tanto, su abolición está también en nuestras manos. Este informe es también, yo creo, una muestra de que hoy disponemos de los instrumentos que permiten conocer mejor los mecanismos económicos sociales y las categorías que hay en juego. Analizar esas causas es una exigencia de honestidad. Y a decir verdad, es el camino obligado si queremos realmente superar un estado de cosas permanentemente injusto e inhumano. En este documento nos van a presentar y nos van a desvelar el papel que tiene la responsabilidad colectiva en este asunto. Y en primer lugar, la de quienes tienen el mayor poder en la sociedad. La ayuda directa e inmediata a quien vive en una situación de necesidad y de injusticia conserva su sentido, pero debe de ser reorientada y al mismo tiempo tiene que ir más allá. Tiene que ser capaz de iluminar lo que da lugar a este estado de causas. Esto es lo que trata de ofrecernos este estudio y donde se nos muestra una de las muchas formas de hacer la misión. Hablar de causas de la pobreza, hacer ver lo delicado y en verdad lo conflictivo del asunto, razón por la cual muchos permanentemente tratan de ocultar. Hay, en este momento, una inhumanidad y una injusticia de la pobreza, de la ignorancia y de sus causas, y sobre todo la percepción de su complejidad y de su extensión y de su hondura hace que tengamos o no una experiencia directa de ella, pero la verdad es que la tengamos o no, en ningún caso puede ser disculpable. Conocer la pobreza, desenmascararla, yo creo que es una acción que se constituye en pauta importante para poder apreciar la calidad humana y la calidad cristiana de la solidaridad con el pobre. No hay cuestionamiento mayor al discurso sobre la fe que el que viene del sufrimiento del inocente.
¿Cómo entender a un Dios amor en un mundo que lleva la impronta de la injusticia, del genocidio, de la violencia terrorista y del desprecio por los más elementales derechos humanos? Así de simple. Se trata sin duda de una pregunta que supera la capacidad de respuesta que tiene la teología. Pero es una pregunta que no podemos eludir. La pobreza, sus secuelas, son el gran reto de nuestro tiempo. Constituyen la pregunta fundamental por la justicia. La justicia es un gran tema bíblico. Con frecuencia se presenta en el binomio justicia-derecho. La Biblia no deja de recordarnos que la fe en Dios está ligada al establecimiento de la justicia y el derecho. Justicia y derecho sostienen tu trono, nos dice el Salmo 89. Sin rechazo de la pobreza, sin compromiso por la justicia social, sin defensa de los más elementales derechos humanos, no hay una auténtica opción ni el reconocimiento del pobre. Ni tampoco es posible hablar de la evangelización. Esta es la razón por la que la justicia de Dios y la exigencia de practicarla por parte de los creyentes es presentada siempre en la Biblia en relación con el pobre. La defensa del pobre, la denuncia y el rechazo de las vejaciones que sufre, la solidaridad con su causa, no son solo expresiones de esa justicia, son también su obligada verificación. De esa práctica y de esa exigencia proviene un lenguaje que nos permite hablar de Dios. La fuente primera al hablar sobre Dios es su autocomunión, la buena nueva. El encuentro de los primeros misioneros con la otra orilla tuvo lugar en una situación inédita. Fue más bien un desencuentro. Pero el testimonio de los primeros evangelizadores sigue siendo una referencia importante para pensar esta realidad. Más importante quizás por el influjo que por su número. Aquellos hombres se encontraron cara a cara con la muerte temprana de los indios y con la opresión de la que los indios eran objeto permanentemente. Todos ellos no se limitaron a protestar. Propusieron medios y soluciones para ello. Su preocupación se fundaba en su vivencia de Dios. Decía Bartolomé en su relato, Bartolomé de las Casas, hasta del más chiquito y del más olvidado, tiene Dios memoria muy reciente y muy viva. Y esto es en realidad, la manifestación de esto es la expresión que aparece en toda la primera parte de este informe que vamos a ver. Ellos presentaron un discurso sobre la fe que destacó en el fondo de toda la teología del siglo XVI. Hay en su obra una relación entre la reflexión y la teoría, en contraste con el compromiso histórico y con su práctica. Era imposible hacer una reflexión teológica seria sin vivirla en un compromiso con aquella realidad. Unieron en su reflexión la perspectiva de la fe y la experiencia de la teología indiana. Es esta experiencia la que les permitió desmontar el pecado social en su época. Y ahí yo creo que estaba la diferencia entre los que se ocupaban de las cosas de los indios en España y los dominicos del Nuevo Mundo. Para las Casas, cuenta fundamentalmente la prioridad de sus reflexiones. Los acentos que ponían en sus reflexiones y que venían de su proximidad a lo que ocurría en aquellas tierras. Esta era la situación del misionero. Este era el mundo en el que el misionero leía la realidad y era el mundo en el que interpretaba, sentía y vivía la experiencia profunda de Dios. Por eso, las Casas y los primeros misioneros son hoy un modelo de la influencia de aquel espíritu que comienza a partir de la predicación en la española, y cuya prioridad era, como sigue siendo hoy, primero la predicación del Evangelio. Su transformación personal y su opción profética que estaba ligada a esta proclamación del Evangelio en aquella realidad.
Una proclamación de la fe que debía de ser el motivo principal de la presencia de los españoles allí, y no el oro. La salvación debía de hacerse presente en la vida desde ese mismo momento. No era solo algo que se haría operativo cuando llegase la vida futura. Las vejaciones que sufrían no eran vejaciones queridas por Dios. El teocentrismo es lo que le da garra a las casas en sus análisis y en sus propuestas. Y el segundo objetivo fundamental, además de la predicación del Evangelio, era el derecho al Evangelio. Hablar del derecho al Evangelio es reconocer que tienen aptitud para acogerlo. Algo que muchos rechazaban en su tiempo. Reconocía la capacidad de los indios para recibir el mensaje de Cristo. Y desde ahí se afirmaba la igualdad de todos los seres humanos. Dios se acuerda de todos y en especial de los más olvidados. Insisto, hasta del más chiquito y del más olvidado. Tiene Dios memoria muy reciente y muy viva. Él comprende, cuando entraba en diálogo, aquí ya en la corte, comprendía siempre quiénes eran realmente los idólatras. Tanta necesidad, decía él, tenían los infieles como los fieles de que se les proclamase el Evangelio de Cristo. Por eso se preguntaba quiénes eran realmente los idólatras en aquel juego. El idólatra era el que ponía su confianza en alguien que no era Dios. Y en la introducción a su historia de las Indias, afirma que la razón para escribirla es el bien y la utilidad de toda España. Intento librar a mi nación española del error en que está en cuanto al trato a dar a las naciones indias. El segundo aspecto importante, el segundo principio, el primero era la predicación del Evangelio, el segundo es el derecho a vivir, el primer derecho básico a la vida. Esta institución dibuja toda su teología en la época y sobre todo su modo de entender la fe, en contraste siempre con las formas dominantes de esta reflexión teológica de entonces, y podríamos decir también de la situación que se está dando hoy, como veremos en el informe. Derecho a la vida y a la libertad. Derecho a ser diferente y a conservar las propias peculiaridades. Y sobre todo, a la perspectiva del pobre y a su punto de ver la realidad y de vivir la vida. Estas son las nociones que vinculaban estrechamente a la fe. Él tuvo claro y tuvieron claros aquellos hombres que aquella época representaba una gran novedad y que para hacerse cargo de ella era necesario leer los acontecimientos con los ojos de los indios. Y esto no solo por motivos de metodología, sino porque ese era el camino de hacia Dios. Y esto es quizás lo que hoy vamos a ver en este informe que nos van a presentar, una forma de entender la misión y la realidad desde la vida, desde la pobreza, y también una forma de transmitir el Evangelio, teniendo en cuenta la predicación de ese Evangelio haciendo posible la vida. Y una vida que requiere fundamentalmente utilizar los análisis de la realidad, el compromiso sociológico, el compromiso político, y sobre todo, ir creando poco a poco un mundo con expectativas para todo el mundo, para toda la gente.